¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal de Bisarma. Esta vez un vídeo un poco experimental porque es la primera vez que hago... Me voy a atrever a hacer un vídeo así. Se trata de jugar por primera vez a un juego copiando un poco de forma descarada a mi amigo Gathers, al cual recomiendo visitar su canal. Él tiene ahí una sección que ha iniciado hace poco y que a mí particularmente me gusta muchísimo, que es desligándose con la persona que le recomienda el juego. Él lo juega por primera vez y los experimenta. Entonces aquí no, nadie me lo ha recomendado, simplemente por iniciativa propia, ¿no? Pero pues me gustaba la idea esa que sacó Gabers. Pues ahora que tengo tiempo y me iba a jugar unas partidas, pues voy a grabar un vídeo y a ver qué tal sale, ¿no? Esta ISO me la ha pasado, bueno, es el Die Hard Arcade, una conversión del mismo título de la placa STV de Sega, para Sega Saturn, ¿vale? La ISO me la pasó Xavi, así que le mando un saludo desde aquí y le dedico este vídeo, al igual que se lo dedico a mi amigo David Caldés, no porque me haya recomendado el juego, sino más bien porque él, ya sabéis que es seguero acérrimo, así que le dedico este vídeo. Decir que la Sega Saturn yo no la tuve en su día y no conocía a nadie aquí en el pueblo que la tuviera, ¿vale? Entonces, como nunca he jugado a ella, pues tengo que confesar que estas semanas de atrás estoy empezando a emular a través del emulador OpenEM y demás. Y lo juego con un mando PlayStation 4 que se maneja la mar de bien y funciona espectacularmente bien aquí en el Mac y con este emulador en concreto. El OpenEMU, ya lo dije en más ocasiones, es un emulador multiplataforma que emula desde el MAME hasta consolas de todo tipo como Atari 2600, Game Boy, Nintendo 64, Nintendo DS, la PlayStation, la PSP, el Mega CD, Mega Drive, yo qué sé, PC Engine y lo que queráis. Sin más dilación voy a ir a dándole el play y ya os comento un poco el tomate este. Vamos a ver qué resulta de esto. Creo que yo este juego tengo la percepción de que lo vi en su día en la máquina original, pero bueno, también estoy hablando de memoria y no lo recuerdo así muy bien. Lo que está claro es que nunca lo llegué a jugar en una Saturn, ¿vale? ¡Uepa! Espectacular la intro, la X... ¡Uep! Ya me acaban de forrar. Parece que da esto el cuadrado, parece que da puñetazo... El triángulo no parece que haga nada, o no sé si los cogería a los tíos. Y como sabéis, Die Hard es una conversión, una adaptación de las películas de Bruce Willis, Jungla de Cristal, ¿no? Concretamente de la primera. Sí, parece que el triángulo que lo cojo. Y esto salto. ¡Oh! Ahí está. Como digo, una adaptación de las películas de Bruce Willis que lleva el mismo nombre. A ver la tía esta. Que en esta primera película, si no recuerdo mal, hace ya años que no la veo, pero era el argumento algo así como que Bruce Willis, John McClane, ¿no? El policía, va a Los Ángeles. A ver qué sale. Pues lo hice como el culo. Perfecto. Squid Time Evans, estos de marras. Que como digo, Bruce Willis, John McClane, va a Los Ángeles a, creo que a reconciliarse con su mujer o su exmujer o algo así, al edificio, concretamente en Nakatomi Plaza, que tiene allí como lugar un fiestón y tal. Pero el fiestón se ve cortada la melodía por la invasión o por el... Virgen. Se ve cortada la melodía por el tema de que van es tomado por terroristas, ¿no? Están dando la de
del pulpo, amigos. La del pulpo, y de hecho ya he palmado la vida. Vamos a continuar por no hacer el vídeo tan corto. Mira el tío, me parece el pressing catch esto. Y otra vez. Y bueno, nada, como el edificio se ve tomado por los terroristas, pues a partir de ahí ya sabéis que Bruce Willis pues se dedica a recorrer el edificio repartiendo esto para que es lo suyo. Ahí sale una especie como de motero o de, yo qué sé, virgen. Mira cómo se tira el tío. Ahí está, como lo enganché por detrás. Y ya digo, es una película que me gusta, que a mí particular me gusta mucho. La 1, la 2 también, que se desarrolla en el aeropuerto, la 3 que sabes que es en Nueva York, y la 4 que es en ya rollete hacker y tal, de temas informáticos, de piratería. A mí me gustan las películas. Recuerdo jugar también la segunda parte, tiene un juegaco en Amiga, que es como si fuera una especie de Operation Wolf, ¿eh? Ahí es donde se... A ver estos tíos que están aquí. Es una especie de Operation Wolf y no está mal. Es un juego así sin más, ¿no? Pero, bueno, mal del todo no está. ¿Qué? Una especie de spray. Que coger la vida esta, porque no me dio tiempo a coger la vida. Bueno, tengo la pistola, anda, por lo menos. Y aquí igual hay otro. Me pinta haber otro puto en él. ¡Epa! Ahí está. ¿Qué? Joder. Hay que darles madera, me cago en todo. Hostia, pero no valía con que hubiera tres tíos dando madera, que todavía te tienen que poner un camión de bomberos tocando los cojones. Esto es increíble. Ahí está. Vida fuera. Y bueno, me quedan ya dos créditos. Así que poco más voy a durar, creo yo, porque el juego se ve que tiene una dificultad considerable. Considerable. Vale que te dan 4 créditos, no es como el arcade, que sería, bueno, 5 pavos no. De aquella, estas máquinas, mi abuelo, que estas ya en 3D y tal, pues costarían mínimo 50 pelas. Si no costaba ya 20. Aquí puede haber otro container. Oh, la otra vez que fallé. Joder, no doy una, tío. Increíblemente. Es que no sé bien los botones. O sea, lo sé, pero luego me equivoco porque no te pone, claro, gráficamente te pone patada, puñeta. Malote este de marras, joder. Ahí está. Pues bueno, algo estoy durando, El tío meando ahí, qué grande. Qué grande, qué grande. Hostia, voy a coger esto ya. Mira cómo se destruye el escenario. Estos juegos, a ver, el 3D de la época. Joder, veis que son los gráficos. Igual, estamos hablando de un juego de 96, 97, por ahí. Lógicamente, no esperéis que esto sea una polla con cebolla, porque no es así, ¿vale? Pero esto en su época, imaginaros todo el escenario ahí rompiéndose y demás.
esto era la polla. Esto era la polla, sí. Si no lo digo yo. Yo cuando cojo el iPad, parece que sube muy poco, ¿no? Así dando. Poco, usando la pata. ¿Qué es ese tío? Pelota. Una de sumo o algo así. Es una paranoia de juego. La virgen, ahí lo tiene. Es como un luchador de sumo, una... Bueno, y último crédito. Me cago en el sumo de los cojones. Ahí le pude enganchar. Bueno, por lo menos voy a avanzar de aquí y a ver qué pasa. Ahí está la patada. Ahora sí que lo hice, joder. Por fin, un quit in heaven y más quit in heavens. ¿Qué es esto, tío? Los robots. Pero qué paranoia, vamos. Esto se parece a la película exactamente en el título. Para... Posiblemente sea por eso que comentaba de que a mí me suena de que este juego se llamara otra cosa. Se llamara otra cosa. Cago en la virgen, pero si tiran hasta láseres. ¿Pero qué es esto? Bueno, pues pulido me han, así que dejamos de jugar ya. Y esta ha sido mi primera toma de contacto. Como conclusión, así puedo decir que el juego parece que no está mal, se deja jugar. Me parece excesivamente difícil. También es que hay que contar que yo tengo muñones en lugar de manos, ¿no? Que soy un puto paquete jugando. Pero no está mal, no está mal. Así que yo creo que sí, que os lo recomendaría que le echarais un ojo, porque se ve bastante guapo, y sobre todo si os gusta el tema de John McClane repartiendo estopa y tal, pues bueno, aquí tenéis para desahogar un poco. Pues nada, sin más, chavales, nos vemos en el próximo vídeo y espero que este os haya gustado. Y Gabes, perdóname por copiarte, pero te pasaré un poco de pasta del tema del partner por copiarte la sección. Venga, un saludo, adiós.